más de 30.000 uruguayos en las tribunas del MetLife Stadium. Es verdad, contra el área. Viene para Araujo, la metió al medio y está. ¡Gol Pelistre! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Facu, Facu, Facu, Facu! Pelistri, el gol por el segundo palo. ¡Gol! Señores, cayó el primero a los 7 minutos del primer tiempo. La jugada fue por la punta izquierda. Vino centro contra el área. No la pudo peinar allí en el corazón del área chica Ronald. Y apareció por el segundo palo Facundo Pelistri para decirle que sí con la cabeza. Le tuviera que se metía también. Y el más chiquitito. Lo marcaron mal, lo dejaron solo. Y la ilusión celeste que se renueva en cada avance, en cada ataque, en cada remate. Pelistri, el autor de gol, 1-0 en Uruguay. Golazo de Cololo. La pelota quieta lo encamina a Uruguay a este triunfo. Una situación bastante previsible, que la bola fuera al segundo palo para que la atacara uno de los jugadores más altos y de mejor respuesta, que cuando la pelota viene por arriba como Ronald Araujo. El tema que no cabeció al arco Araujo, cabeció a pasar la pelota, o la cortaba a Olivera que se tiraba en posición de 9, o llegaba para Pelistri, que en el segundo palo terminó facturando. De la Cruz, encargado de la pelota parada. De la Cruz levantó la cabeza, una gran pelota para Araujo, que después asiste a la zona central, y la importancia de que aparezcan varios futbolistas para tratar de rozar esa pelota. El primero fue Olivera, no llegó. Por detrás de él, desde el sector opuesto, viniendo por el otro lado, apareció Pelistri. Esto arranca bien para Uruguay. Fútbol por Carve. Peleaba por izquierda Darwin otra vez, la pelota al medio la tiene Balbi. Somos Carve de América, somos Carve Deportiva, 10:10 AM por aire para todo el país, carvedeportiva.uy por internet para el planeta, también en vivo en nuestro canal de YouTube, también con nuestra cadena de la amistad deportiva, llegando a cada rincón del país. Pelota para Valverde por izquierda, de zurdo metió el esférico, corre Maxi, se viene Araujo y va a Uruguay, y por el medio Darwin y por el segundo palo de la Cruz, viene para Darwin, allí está de zurda, tiro, sí, 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 pibe, Darwin, gol de Uruguay, Darwin Núñez, a los 21 minutos, casi 21, bien digo, llegó por izquierda el pase, puso para Darwin a correr, llegó, remató de izquierda al poste derecho, el pase fue de Maxi Araujo, no, ni siquiera la paró, miró el arco, remató, el arquero tiró la mano derecha y no pudo, y aparece Darwin, que estaba entreverado, que tenía tres y no entraba, pero fue la cuarta la vencida. Él dijo, yo voy a tirar, voy a errar, pero alguna voy a embocar. El corazón a los cuatro cortados del estadio con sus manos, Darwin desde Artiga los goles, sí señores, 2 para Uruguay, 0 para Bolivia, New Jersey. Golazo de Cololo. Suena golpe letal. Cuarto intento de remate al arco de Darwin. Gol del jugador del Liverpool. Otra vez Uruguay demostrando que los pases en las espaldas de los defensores dan rédito, teniendo un jugador tan rápido como Darwin. Se terminó el partido. Solo resta saber por cuánto va a ser este resultado para Uruguay. Araujo tiene un imán, ¿eh? Participa en todos los goles. Acá le pone una gran pelota en la conducción del ataque. La suelta en el momento justo para Darwin Núñez, que ya venía haciendo el movimiento. Define al primer palo. Esta es una buena definición para que el ex futbolista de Peñarol vuelva a encontrar tranquilidad. Fútbol por Carve. Y apareció el artillero de la selección uruguaya, Darwin Núñez, para... Bueno... Señores, hay fútbol en la Liga Brasileña. Mañana Brasil-Paraguay. En Carve Deportiva, Carve de América. Lateral por izquierda que mató para Marcelo Suárez para Bolivia. Frente a la vista atenta de Marcelo Bielsa, el técnico de nuestra selección. Barón que viene al medio, ya la va dominando Chávez, el número 13, quiere enganchar, la perdió, ganó de la Cruz, por derecha para Darwin, la tira Núñez, tocó para de la Cruz, se viene por el corazón de la cancha, tocó la pelota, ahí está Maxi, sí, gol, gol, Uruguay, otra vez, Maxi Araujo, otra vez, gol,
Uruguay, señores. Maxi, Maxi otra vez, señores, apareció, apareció como en el otro partido, apareció ahora para marcar, para meter la pelota al fondo del arco, para poner el tercer tanto para Uruguay, cuando no de la Cruz, apareciendo la jugada, gestando el peligro de Uruguay, a los 32 minutos de juego del segundo tiempo, se encendió la máquina, otra vez los obreros de Bielsa, para liquidar definitivamente el partido, apareció Maxi Araújo, como tiene este muchacho encendido el arco, che. 3 para Uruguay, 0 para Bolivia, New Jersey. Golazo de Cololo. Hace un rato hablamos de lo distinto que es Maxi Araújo. Qué diferente también que es verlo a De La Cruz jugar así, ¿eh? Suelto, con la inspiración permanente, a flor de piel. Siempre un pase que no lo pueden entender los defensores. Un jugador que hoy iluminó al equipo. No puede salir nunca más del equipo titular, por lo menos a corto plazo. Nico De La Cruz es el dueño del equipo desde la mitad de la cancha. El movimiento de Araújo, impresionante, sabiendo lo que podía llegar a pasar. El único que pudo entender que esa pelota podía llegar a sus pies. Y después ya estamos acostumbrados. Cada balón que toca Araújo es medio gol, o de él o de algún compañero. En esta definió él, pone el segundo propio en la Copa y adelanta por 3 Uruguay. Fútbol por Carve. Ya estaba liquidado el juego, claro, el 3-0. Sí. Es una de las caras de la Copa América, Suárez, claramente. Una de las estrellas, de los destacados. Mira esto, mira la imagen en el monitor, Martini, cómo sigue el estadio. Claro, lo ponen en la pantalla, en las 4 pantallas gigantes que tiene este estadio, y la gente está parada. En realidad la gente no se sentó más desde que lo vio calentar. Y se viene Uruguay con Valverde. Valverde por derecha, metió para París Ribeiro. Está el cuarto, Valverde. Voló, 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 voló. Pa, pa, pájaro, 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 pájaro. ¡Gol! Uruguay voló, 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 pajarito. ¡Gol! Valverde, bueno, esto es muy importante para Fede, muy importante para Federico Valverde, que de primera termina rematando junto al poste derecho del arco de Vizcarra, y lo festeja con los 4 costados del estadio. Señoras, señores, el arquero se estiró pero no llegó. Bien ubicada la pelota por parte de Valverde para poner el 4-0, para poner un resultado que vaya más de la mano con el trámite del partido. Se encendieron otra vez las máquinas, trabajan los obreros de Bielsa. 4 para Uruguay, 0 para Bolivia en el MetLife. ¡Golazo de Cololo! Uruguay necesitaba que Valverde también tuviera chances de patear frontalmente. Y otra vez, con este esquema, teniendo a Huarte tan cerca de los zagueros, digamos, siendo un verdadero 5, libera totalmente a un jugador como Federico Valverde, que también le entrega mucha calidad al juego colectivo. No juega de goleador, pero necesitaba hacer un gol. Es una de las máximas figuras que tiene Uruguay y necesitaba confirmarlo con esta conquista para la confianza. Una devolución, una pared con Pelistri. Pelistri se la tira un pelín atrás. No la termina agarrando de lleno Valverde, como que la trata de acomodar a último momento. No le sale con potencia, pero sí con mucha dirección. Es el cuarto de un partido súper liquidado, pero era necesario para Valverde. Fútbol por Carve. Escuchen, escuchen. Y hay tiro libre. Oski termina. Si llega el quinto, Oski termina. Llegará por izquierda. Señores, el centro seguramente de Rascaeta. Espera Suárez en el punto penal. Uruguay por arriba buscando el quinto. Está ganando 4-0. Viene de Rascaeta, mete centro al segundo palo. Bentancur, gol. ¡Gol! Uruguayo. El gol es Rodrigo Bentancur. Uruguay, lotería, 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 y precisamente no fue por azar que metimos 5, porque somos mucho más que este equipo boliviano. Uruguay concreta en la cancha lo que ha demostrado en estos 2 primeros partidos de la Copa América de Selecciones aquí en Estados Unidos. El centro fue del coche de Rascaeta, recién había ingresado, primer pelota que tocaba con efecto, con comba, con rosca, con veneno, el segundo palo, la segunda, tercera que toca Bentancur para mandarla al fondo del arco para que Uruguay ponga el quinto. Sí, quinto, sí.
Gran victoria de Uruguay 5, Bolivia 0, aquí en New Jersey. Golazo de Cololo. Otro centro al segundo palo y también la definición de que este equipo está pronto para ser fuerte en el juego aéreo. Ya en el primero de los goles, centro al segundo palo, cabezazo de Araújo, gol de Pelistri. Ahora, centro al segundo palo y el que ataca ese espacio es Rodrigo Bentancur. Uruguay también necesitaba que Bentancur festejara con la gente. Insólito lo de Arrascaeta. Una pelota tocada, una asistencia de pelota parada para otro recién ingresado como Bentancur, otro fenómeno de la selección que hoy le toca estar en el banco, pero que con su presencia, su altura y con su corpulencia también para la posición que ocupa, logró imponerse, cabecear y poner la lotería. Bueno, fútbol por Carve. Y viene Andrés por derecha.